Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien. Bueno, en el video pasado habíamos visto la dibujada del penny. Ahora vamos a sacar la máscara, a ponerla en plano, para seguir el proceso. Ahora, empezamos. Recortamos. La parte de arriba del talón. Acá dibujé la lengua, pero la vamos a hacer por aparte. Entonces acá terminamos. Levantamos. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer esto. La línea central cortamos. La línea del talón también. Vamos a colocarle algo externo, para saber que es el lado externo y el otro lado es el interno. No hay, bueno, marquémoslo. Para que no nos confundamos. Bueno, ya haciéndole esto, vamos a cortar por todo el orillo. Por todo el filo de la horma. Eso sí, teniendo siempre una cuchilla bien afilada, que no le dé complicaciones. Listo. Una vez hacemos eso, nos preparamos a sacar la máscara. Entonces, cogemos. Suavecito. Ponemos nuestra plantilla acá por la línea de centro. Listo. Ahora desplegamos hacia los lados. Ya tenemos nuestra plantilla. Cortémosla. Ahora, las dos de los lados. Siempre sacándola con cuidado.
¿Falló la cuchilla o qué pasó? Listo. Ahora acá. Siempre la cogemos de acá de la línea de la cinta central, que es la que lleva el refuerzo. Entonces, vamos suave, suave. Una vez teniéndola, la pasamos a plano. Entonces, la línea de profundidad, línea metatarsiana. Ahora, listo, ahí la tenemos. Ahora la parte interna. Bueno, un saludo a todos mis amigos, todos mis seguidores, y ahí vamos paso a paso con el Strober. No se me aceleren, que todo es paso por paso para que le quede un buen producto. Acuérdense, amigos, que yo no muestro la foto final y el dibujo en la barba. No, muestro todo el proceso. Lo más mínimo hasta lo más complicado. Espero me acompañen en el trayecto de cómo se hace este zapato. Y pueden ustedes también hacerlo. Yo lo hago acá desde mi casa y ustedes lo hacen desde allá, desde sus casas, sus países, diferentes países. Bueno, acá, como esto, línea metatarsiana, línea de profundidad. ¿Sí? Línea de profundidad, línea metatarsiana. Ahora despegamos para lado y lado. Acá le puede hacer varios piques para que siente la máscara. Listo, ahí está. Ahora en la parte. Me hace quedar mal la cuchilla. No, mentiras. Quedar mal, no, no, no pretendo quedar bien ante nadie. Simplemente enseñar lo que poco que sé o lo mucho que sé. Lo poco. Bueno, ahí ya tenemos. Ahora, las vamos a sentar con mi sentador de máscaras, que es mi cuchilla.
qué vamos a hacer. Listos. A esto no le damos aumento acá. Entonces, vamos a recortarles todos sus contornos. Bueno, acá le vamos a hacer su primer ajuste de los 3, 2 milímetros acá. Acá, 3. Lo mismo, 2, y aparte de estos ajustes toca otra vez. Listo. Ahora esto, la plantilla. No se les olvide, amigos, dejarme sus comentarios y darle like. Suscríbanse para que les llegue lo nuevo que estoy subiendo. Listo. Ahora vamos a darle los calados a esto. Bueno, ahí está ya con los calados. Parte externa e interna. Acordémonos también de los punticos. Estos punticos que les dije que son los puntos que esto debe coincidir con esto. Este con este, este con este. Y acá también, por este lado. Todo tiene que coincidir. Y
Bueno, después de este paso vienen muchos más. Acuérdense, amigos, que no es aprenderlo rápido, es aprenderlo bien. Bueno, amigos, espero les haya gustado y que tengan muy buena noche. Chao, chao a todos.